Bien, buenos días nuevamente, chicos y chicas de segundo año. Bienvenidos a la clase de lengua y literatura de este día. Espero que estén muy bien, que hayan tenido un muy buen fin de semana, por lo menos que hayan cambiado un poco su rutina. Bueno, hemos estado hablando en la hora anterior sobre el día del estudiante. Reiterarles la felicitación y volverles a animar a seguir dando siempre lo mejor de ustedes, como yo sé que siempre lo intentan, así que, bueno, a seguir de esa manera. En este momento voy a compartir con ustedes ya mi pantalla que podamos observar lo que vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a desarrollar un contenido que tenemos todavía pendiente con ustedes, que por cuestión de, pues de tiempo y algunas actividades no habíamos podido desarrollar, pero que hoy lo, vamos a, hoy lo vamos a ver. Y es un tema que no nos será del todo nuevo en el sentido que ya hemos estado hablando del boom latinoamericano, así que solo será cuestión de retomar algunas situaciones, indicar algunas características un poco más específicas y de esa manera, pues va a ser mucho más fácil para nosotros. Bueno, de hecho ahí tenemos la agenda, la agenda para el día de hoy, ahora es 26 de julio del 2021, ya se nos está acabando el mes, ya prácticamente... Ahorita, esta semanita se nos va, llegamos a la primera de agosto y en la semana de agosto, pues la primera tenemos vacación, ya cuando vengamos a incorporarnos de nuevo, casi que vamos a exámenes y el periodo 3 se acabó. Así que vamos a presentar el contenido y el indicador de logro, vamos a hablar un poco sobre la reflexión de este día que tiene que ver con la familia. Esta semana vamos a estar hablando y reflexionando un poco sobre el valor de la familia y la convivencia familiar. Luego vamos a realizar la lectura mecánica. La lectura mecánica la vamos a hacer de Flores Oscuras, que es una de las obras que ya escuchamos, que ya hemos retomado en las exposiciones. Así que vamos a retomar un fragmentito de ahí. Y luego vamos a desarrollar el contenido utilizando nuestro libro de texto. Así que les pido que lo tengan a la manita para que nos sirva y lo utilicemos para el desarrollo de la clase de hoy. Y ahí estamos observando entonces el contenido para que lo puedan anotar en su cuaderno. Siempre les pido que tomen nota de los temas, de hecho de las exposiciones también. Les pedí de favor que fueran tomando apuntes, por lo menos ir tomando las fechas o ir anotando los nombres de las obras de cada uno de los grupos o también alguna situación que a usted le pareciera importante, algunos personajes, algunos temas, algunas partes de los argumentos, qué sé yo, cualquier cosa que usted considere de relevancia. Y el indicador de logro es, identifica las innovaciones en la técnica narrativa utilizada por escritores del boom literario. ¿Qué quiere decir? Que al finalizar este contenido ustedes podrán conocer, podrán saber, podrán identificar incluso en diversos textos cuáles fueron estos cambios o estas situaciones novedosas que los del boom latinoamericano intentaron realizar en cada uno de sus textos. ¿Por qué? Porque fue un momento de renovación, fue un momento en el que se intenta cambiar los cánones estéticos o se intenta cambiar la forma o el modo de escritura que se había venido manejando en periodos anteriores, en Latinoamérica, por supuesto, y obviamente generar un impacto, generar una mayor atracción en los lectores o en las personas que en ese momento se interesaran por, por este ámbito, ¿sí? por el ámbito literario. Ahora tenemos la reflexión. La reflexión de hoy dice, primero mi familia, todo lo demás puede esperar. Es una frase que a mí me gustó mucho, me llamó mucho la atención y como les decía esta semana vamos a estar hablando justamente de eso, de la convivencia familiar y de la importancia que tiene o que debería tener para nosotros, en el caso de ustedes como como jóvenes, como eh, personas que están, digamos que todavía bajo lo que su mamá y su papá le digan, sí, porque están eh, viviendo con ellos y porque en algún momento se tienen que respetar las reglas que hay en casa, tenemos esta frase. No sé si alguno de ustedes se anima a decirme qué opina sobre la frase, ya sea que me escriba en el chat su respuesta o su reflexión, o que alguien active su micrófono y me diga, seño, yo opino o yo creo que lo que nos quiere decir es esto. Ya hemos estado hablando y hemos estado utilizando el micrófono todos estos últimos días, así que no creo que a alguien ahorita le dé pena que le escuchemos su voz, porque ya yo ya los escuché a todos, a la gran mayoría, y entre ustedes también se han escuchado. Entonces, solo será cuestión de compartir su opinión. Vamos a ver si alguien se anima a decirnos qué opina sobre primero mi familia y todo lo demás puede esperar. ¿En qué ámbito o cómo podríamos utilizar nosotros esta frase? Veamos si hay algún valiente. O asumo que ahorita quizá alguien está escribiendo en el chat. Quiero ser optimista y quiero ser positiva con esto. A veces hay, bueno, muchas situaciones que pueden o que nosotros podemos poner como prioridad. Pensemos, ¿será que en algún momento yo tengo como prioridad mmm, una tarea, una clase? Una serie, una película, una llamada por teléfono con mi amigo, mi amiga, mi conversación en el chat con X o con Y persona, mientras que probablemente alguien en mi familia necesita mi ayuda o me ha llamado o me ha pedido que haga algo y no lo he hecho. Y a veces cuando nosotros estamos postergando, cuando nosotros no le damos el valor que nuestra familia merece o necesita, el problema es que llega un momento en el que quisiéramos hacerlo y lastimosamente es muy tarde. Entonces quizá la importancia de esta frase es que nosotros eh, pensemos en algún momento, ¿será que yo le estoy o será que yo estoy tomando a mi familia? como lo más importante en este momento será que cuando me levanto yo saludo y digo a mi mamá a mi papá buenos días mamá buenos días papá cómo amaneció qué tal está o cuando llegan de trabajar les saludo y les pregunto cómo les fue en el trabajo cómo estuvo su día cómo se siente o simple y sencillamente me levanto y me voy a la compu boom me conecto a las clases y no existe nada más o en la tarde estoy en mi cuarto encerrado, leyendo, viendo tele, jugando, haciendo cualquier cosa y no me tomo el tiempo para conversar con mi familia. Entonces, en ese contexto, creo yo que podemos orientar esta, esta frase de hoy. Primero mi familia, todo lo demás puede esperar. Demos el valor, demos la prioridad a nuestra familia. No quiere decir que vamos a dejar de hacer otras cosas, pero... En algún momento ellos también dejan de hacer cosas por nosotros. Ahí tenemos una reflexión, qué bueno, me alegra muchísimo que alguien se haya animado. Y tenemos, la familia siempre va a estar ahí a pesar de todo, aunque siempre van a haber dificultades, pero siempre nos van a amar tal y como somos. Perfecto, ahí tenemos una reflexión muy acertada, muchísimas gracias, Osiris. A pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, a pesar de los errores que podamos cometer o que se puedan cometer entre la familia, es o son los únicos miembros que van a estar con nosotros siempre y que nos van a amar y que nos van a apoyar y que van a estar ahí para echarnos la mano cuando los necesitemos. Entonces, así como sabemos que mamá, que papá, que quizás nuestros hermanos mayores van a estar ahí para nosotros siempre, pues también nosotros demos eh, recíproca esa ese amor que sea recíproca esa esas actitudes de darnos a nuestra familia. Entonces, así como dice Osiris, siempre van a haber dificultades, eso definitivamente. A veces no andamos de muy buen humor, a veces hay malos entendidos, a veces hay enojos, a veces hay pleitos porque no todo es perfecto en las familias, pero lo importante es sobreponerse a esas cosas y estar siempre dados o dispuestos para ayudar a quien lo necesite en nuestra familia, que al final ellos también van a estar siempre para nosotros. Así que muchas gracias Osiris por compartir con nosotros esta, esta opinión sobre la reflexión. Y ahora vamos a hacer la lectura mecánica. La lectura mecánica es de flores oscuras. Esta vez vamos a ver si hay alguien que de manera voluntaria se anime a leer este fragmento que está ahorita en la pantalla. Solo es ese pedacito, no es más. Y es de una obra que ya sabemos de qué se trata, que ya hemos escuchado, pero que no hemos leído como tal el texto, así como literal, ¿verdad? O textual. Así que, ¿hay alguien que se anime a leerlo? Solo es leer, ya saben que no tienen que opinar ni decir nada, ni explicarnos, ¿verdad? Vamos a ver si alguien se anima. Solo es activar su micrófono y leer. Esa tarde de febrero, yo sé que ahorita tenemos un poquito de sueño y que a veces, ay, no tengo muchas ganas de hablar y no quisiera que me oyeran más y siento que todavía... Eh, tengo voz de, de sueñito por ahí, pero no importa, no importa. Habemos varios conectados, así que la asistencia está bien. Yo creería que alguien se puede animar. si no... Yo sueño. Vaya, perfecto, Rebe. Adelante, hija. Gracias. Naya, esa tarde de febrero salió de su casa decidido a tener una conversación con su conciencia. Y por eso mismo le invitó a tomar una cerveza. Ella que leía echada en el sofá, dejó el número de vanidades que tenía entre sus manos y lo siguió tal como estaba, limpia de maquillaje, vestida con una blusa de algodón sin mangas, un blue jean de perneras cortas que dejaba libres las pantorrillas y sandalias plateadas. Era uno de esos viejos barrios residenciales del sur de Managua, invadido con lentitud pero con eficacia por pequeños centros comerciales construidos de manera improvisada en los baldíos sus cubículos rentados a tiendas de cosméticos y lavanderías, farmacias y boutiques de ropa, mientras las casas de los años 60 y 70 del siglo anterior iban siendo abandonadas para convertirse en farmacias, pizzerías, restaurantes y bares sin que faltaran las funerarias, de modo que solo tenían que caminar unas pocas cuadras para llegar al bar preferido suyo. Surgido entre las entraña, en las entrañas de una de aquellas residencias abandonadas por sus dueños, que se habían ido a vivir más arriba, siempre hacia el sur, en lo que eran las primeras estribaciones de la sierra, donde los tractores seguían derribando los plantillos de café para dar paso a las nuevas urbanizaciones amuralladas. Ya nadie hubiera podido reconocer el local como un hogar de clase media, abatidas las paredes y todo puesto a media luz. La acera tomada para sentar en ella parte de la mesa bajo un toldo a rayas desplegado por el viento y agobiado de polvo. El rótulo mostraba el nombre del bar Adán y Eva, y su emblema era una manzana que, al iluminarse de noche con luces de neón, saltaba por todo el tablero. Muy bien, Rebe, muchísimas gracias por compartirnos la lectura de este día. Y si se dan cuenta, ya hemos hablado, ya con el grupo número cuatro, nosotros retomábamos esta obra que se llama Flores Oscuras. Y este fragmento que les he colocado es justamente de uno de los relatos que aparece ahí y que se llama Adán y Eva. Que ya hemos escuchado de qué se trata y ya sabemos que es el relato en el que un hombre se sienta en este famoso bar con su conciencia, a beberse una cerveza y a platicar con ella como si fuera un personaje más, ya esta situación solo es, o el hecho de compartir estas lecturas, es para que, para comenzar, no se nos olvide, porque a veces uno como que borra de su mente las situaciones y, bueno, ya pasó, ya no me acuerdo, y que obviamente lo tengamos siempre en nuestra mente y que vayamos fijándonos también en la manera de escritura, que nos vayamos fijando en la forma en la que se aborda la perspectiva la narración las palabras utilizadas este fragmento que Rebe nos acaba de ayudar a leer si se fijan está fácil de entender no hay mayor complicación en cuanto al lenguaje o en cuanto a situaciones que uno diga híjole no no entendí sí está fácil es un lenguaje sencillo y la idea de ir colocando fragmentos de estas obras que si bien es cierto ya las hemos escuchado mencionar es irnos eh, digamos que relacionando siempre con ellas para no dejar de lado la información que hemos abordado en las semanas anteriores. Ahora avanzamos entonces y vamos a pasar ya al desarrollo del tema. Para ello vamos a irnos a nuestro libro de texto a la página 145 y 146. Yo voy a compartir la pantalla con las páginas del libro para que ustedes puedan ir llevando la lectura también, o que vayamos eh, llevando el hilo, la secuencia. Pero sí sería bueno que usted tenga su libro de texto para que en algún momento usted vaya subrayando la información de relevancia. De acuerdo. Así que ahorita dejó de compartir esto, colocó el libro y empezamos con el desarrollo de la temática. Este tema es bastante fácil eh, en el sentido que por ejemplo, les decía que ya hemos escuchado, que ya hemos hablado antes de esto, no es una situación o no es nada que uno diga, híjole, eh, no, no sé de qué se trata, no he escuchado hablar de esto antes, porque la parte de, del boom latinoamericano, muchos de los grupos en las exposiciones lo mencionaron. Entonces aquí definitivamente solo es cuestión de, de retomar y afianzar, digamos, afianzar. Ahorita estoy intentando abrir la, el libro de texto, ya se los comparto, pero ustedes espero que ya estén en las páginas que les mencioné. Página 145 es la primera. Ahorita vemos si ya me registra, que no siempre de una vez me muestra la página del libro. Todavía tengo el ahorcado del, del que estuvimos jugando el anterior, pero déjenme ver. No sé, ahorita están viendo, vaya, no sé, me confirman si pueden observar la página de la portada del libro donde sale Gabriel García Márquez. Solo me confirman si ven eso porque están viendo lo que necesito y puedo avanzar más. Sí, señor. Sí, ah, va, perfecto, vaya, gracias. Entonces ahora sí, voy a buscar la página 145 ya esto del de la, del realismo mágico todos los autores las obras y todo eso pues ya prácticamente lo hemos lo hemos abordado de esto ya están las clases en YouTube sí así que no es si hay alguien que ya se lo olvidó todo pues necesito que vaya en algún momento y que retome esos videos ahí tenemos el fenómeno del boom latinoamericano una de las cosas que yo hago como corrección o okay, que o que solicito cambiar es que el término boom lo coloquemos con la B mayúscula. Si bien es cierto, podemos pensar o, o lo relacionamos con un sonido onomatopeico y está bien, boom, lo relacionamos quizá con, con explosión, ¿verdad? Con un sonido eh, que en algún momento es estridente y genera atracción o nos llama eh, la atención y que queremos en algún momento saber qué es ese sonido. Entonces, el boom latinoamericano fue un fenómeno literario y vamos a leer en qué consistió, por qué se desarrolló y cuáles fueron las características. A partir de 1960, la novela latinoamericana se vio renovada por el impulso de un grupo de jóvenes escritores que comenzaron a producir de manera simultánea obras de gran calidad y de forma renovada. En su libro Historias del Boom, el periodista estadounidense John Lee Anderson afirma, fue una revelación y nos abrió los ojos a nuevas posibilidades de ver, de creer y de narrar el mundo. América Latina adquirió un lugar en el imaginario internacional literario. Los boomistas también ofrecieron, y por primera vez, una manera distinta de narrar y de percibir la realidad latinoamericana, destacando historias de la gente común. Los indígenas, los mestizos, los negros y la gente del campo, tradicionalmente marginados, en lugar de personajes de la élite criolla hispana. Esa revolución comenzaría en 1962, cuando se produjo un hecho sin precedentes. Una novela de un joven y desconocido escritor era premiada en el certamen Biblioteca Breve de la editorial catalana Seix Barral. El libro en mención era La ciudad y los perros del peruano Mario Vargas Llosa. A partir de ese año y durante las décadas de 1960 y 1970, muchos autores latinoamericanos publicaron a gran escala novelas que fueron leídas ávidamente en Europa y América. El resultado, un fenómeno editorial que fue reconocido por la crítica como boom literario. Entre 1962 y 1967 aparecen libros como Rayuela y los premios de Julio Cortázar, Sobre héroes y tumbas de Ernesto Sábato, La muerte de Artemio Cruz y La región más transparente de Carlos Fuentes, Pedro Páramo y el Llano en Llamas de Juan Rulfo, El Astillero de Juan Carlos Onetti. El coronel no tiene quien le escriba y 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, etcétera. Libros que cambiaron la forma de hacer novela en el continente, pues introdujeron cambios fundamentales. Bien, ¿qué observamos entonces acá o qué tenemos que destacar o que reconocer del boom latinoamericano? Para comenzar, ubicarnos cronológicamente. Estamos hablando de 1960 en adelante, 1960, 1970, ¿por qué no decirlo? Quizás llegamos hasta 1980. Y esto prácticamente fue un impulso, fue un deseo, fue una idea que se le ocurrió a un grupo de jóvenes que dijeron: Bueno, creemos que es necesario que la literatura latinoamericana tenga un giro diferente. Que ya no se escriba de igual manera como se estaba escribiendo tiempo atrás, es necesario cambiar ciertas cosas, es necesario hacer más atractiva la literatura para las personas que leen, para las personas que se interesan por este mundo. Entonces, esta renovación, esta calidad mejorada, comienza y podríamos pensar que el primer paso para el surgimiento como tal. De el boom latinoamericano es una obra de Mario Vargas Llosa, que ya hemos hablado de él porque es uno de los autores que se mencionaron en las exposiciones, y esta obra es La ciudad de los perros. Esta obra fue como el detonante o fue el impulso que todavía les dio mucha mayor motivación o mucha mayor eh, gana o deseo de, de, de lanzar o de, o de generar este cambio. Entonces, este conjunto de obras o este conjunto de autores que acabamos de leer, que acabamos de, de mencionar y que se dan más o menos entre 1962 al 67, es un deseo de renovación. Ahora, aquí nos surge una pregunta y creo que sería muy válida. Señor, pero aquí usted acaba de mencionar también 100 años de soledad y 100 años de soledad le hemos visto como parte del realismo mágico. Sí. ¿Por qué? porque el realismo mágico también fue una corriente de renovación y que precisamente estuvo dentro del boom latinoamericano. Es decir, que si lo vemos en términos macro, el término macro es el boom, es ese cambio, es esa renovación estilística, estética, literaria. Y dentro de esto se da la corriente del realismo mágico. O sea que no lo vamos a ver como tendencias separadas o como tendencias aisladas. ¿Por qué? Porque las innovaciones del boom latinoamericano, que ya vamos a ver, hay algunas que coinciden o que encajan perfectamente con las características del realismo mágico. ¿Por qué? Porque el boom es el fenómeno de renovación, es el fenómeno de cambio, es el fenómeno de innovación y el realismo mágico también es un deseo de renovación. Es un cambio, es una corriente o fue una corriente nueva en su momento, entonces no está malo o no es erróneo. Catalogar, por ejemplo, 100 años de soledad como una obra del realismo mágico y también como parte del boom latinoamericano. ¿Por qué? Porque ese boom es el cambio estético o es el deseo de innovación en la literatura. Ahora bien, alguien podría decir, bueno, pero entonces si hablamos de innovación, ¿cuáles fueron esos cambios? ¿O cuáles fueron esas situaciones que hacen diferente la literatura del boom? Vamos a leer. La aparición de un gran número de novelas en un espacio relativamente corto supuso la renovación de las formas, puesto que se introdujeron algunos aspectos formales que hasta entonces no habían sido usados por los escritores. Ahí tenemos claramente, fíjense, dice, se introdujeron algunos aspectos formales que hasta entonces no habían sido usados, o sea, fueron cosas nuevas. Y por eso el nombre y por eso el término asignado por la crítica como boom porque fue algo nuevo, ¿sí? Cuando alguien, por ejemplo, eh, tiene una noticia, una sorpresa, y dice, ah, no, y ahí fue el boom, ahí fue la sorpresa, ahí fue, en este caso, la innovación en literatura. Y dentro de estas eh, formas o dentro de estas innovaciones tenemos la primera, que es la perspectiva múltiple. Y de esto ya habíamos mencionado un poco en la parte del realismo mágico, ¿qué es la perspectiva múltiple? Es una técnica en la que distintos personajes cuentan el mismo hecho desde su punto de vista. O sea, que es la perspectiva del narrador múltiple, que en algún momento en la obra puede aparecer distintos personajes contando su versión en torno a lo mismo, ¿sí? Ya no estamos hablando de un narrador siempre puramente omnisciente, puramente protagonista, puramente testigo y que desde que empieza hasta que termina la obra se mantiene con el mismo narrador, sino que tenemos diferentes eh, perspectivas o tenemos diferentes tipos de narrador en una misma historia. Si observamos el ejemplo, dice, todavía llevaban pantalón corto ese año, aún no fumábamos. Entre todos los deportes preferían el fútbol. Y estábamos aprendiendo a correr olas. Y eran traviesos, lampiños, curiosos, muy ágiles y voraces. Al momento de leerlo, podría causarnos a nosotros una, eh, un conflicto mental, porque dice: Todavía llevaban pantalón corto. Llevaban, es una conjugación verbal en este caso para ellos. Sí, tercera persona del plural. Pero luego dice: Aún no fumábamos. Entonces, cuando dice fumábamos, Ahí me estoy incluyendo yo, en este caso, como el que estoy narrando. Entonces, ya no es un ellos, es un nosotros. Entre todos los deportes, preferían, preferían ellos. Y estábamos aprendiendo a correr olas, estábamos nosotros. Y eran traviesos, lampiños, ellos. Entonces, ¿qué sucede? Que tenemos una perspectiva múltiple y que en este caso, el que me da o lo que me hace a mí notar, que hay una variación en la persona gramatical de la narración es el verbo, o son los verbos en este caso, porque son varios. Entonces, ya no se vuelve, en el caso del boom latinoamericano, algo eh, digamos que fuera lo normal y que uno diga, no hombre, es que este, esta narración está mala, no sirve. No, porque el boom latinoamericano generó, o porque ellos eh, metieron o incorporaron esta, esta, esta innovación de la perspectiva múltiple. Luego el siguiente, manejo de los personajes. ¿Qué pasa con los personajes en el boom? Preferentemente se muestran desde adentro. Se suelen presentar personajes en conflicto con su entorno y consigo mismos, deseosos de encontrar su identidad. Son personajes borrosos o anulados por sus circunstancias y sus conflictos explotados por los autores y autoras. Para enriquecer el desarrollo de las tramas de sus novelas. ¿Qué pasa con los personajes en el boom? Si bien es cierto, siempre hay descripciones, ¿sí? Van a haber descripciones de los personajes siempre. Pero las descripciones que más importan en el boom no son las físicas, sino que son las psicológicas. En las exposiciones, en las obras que ya hemos hablado en estas semanas anteriores, nos damos cuenta, por ejemplo, en el caso del túnel, que hay una descripción o que el personaje se describe desde dentro, que el protagonista nos va contando sus crisis existenciales, sus situaciones, sus problemas, eh, qué termina siendo eh, con la mujer y estas cosas que, obviamente, quizás no son del todo positivas, pero que lo que nos interesa es conocer la parte interna. Y de hecho, ahí tenemos un ejemplo del túnel. Yo no decía nada. Hermosos sentimientos y sombrías ideas daban vueltas en mi cabeza mientras oía su voz, su maravillosa voz. Fui cayendo en una especie de encantamiento. La caída del sol iba encendiendo una fundición gigantesca entre las nubes del poniente. Sentí que ese momento mágico no se volvería a repetir nunca, nunca más, nunca más, pensé, mientras empecé a experimentar el vértigo del acantilado y a pensar qué fácil sería arrastrarla al abismo conmigo. Este tipo de descripciones, este tipo de, de, de monólogos que parece que el autor estuviera, bueno, en este caso el narrador, estuviera hablando solo y que estuviera loco, bueno, podríamos decir que tenía bastantes problemas, pero nos damos cuenta que lo que interesa en las descripciones no es, es su color de piel, sus ojos, su estatura, su cabello, que se podría mencionar, sí, pero el tratamiento a los personajes en el boom es el, 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 el conocer de manera interna a los personajes, una descripción fiel pero psicológica, el personaje desde adentro y que en torno a estos sentimientos, emociones, puntos de vista y, y situaciones que tienen los personajes dentro, es que van a girar las obras, en torno a eso va a girar la trama de la historia. ¿sí? En el caso de Los Pasos Perdidos, por ejemplo, también tenemos una exploración o podemos conocer la parte interna de los personajes en el caso de la mujer habitada también si pidiéramos eh, por ejemplo una descripción de la viña y de, de Itzá, cómo eran cómo fueron, en el caso de Itzá cómo fue en un momento determinado qué pasa en los pensamientos de los hombres que en ese momento no querían tomar en cuenta a las mujeres y que veían que en un movimiento político no tendrían que estar qué sé yo, entonces son más descripciones internas psicológicas que externas. En cuanto al manejo del tiempo, se quiebra el tiempo cronológico. El pasado se alterna con el presente y el futuro. Avances y retrocesos van creando un caos argumental. Ah, esto también ya lo habíamos visto como una característica del realismo mágico. Exacto. ¿Por qué? Porque no están aislados. En el caso del manejo del tiempo del boom, no es un tiempo lineal cronológico, va a inicio, no vi desenlace, facilito de entender, para que usted no se me confunda, aquí no, aquí lo que pretenden es generar un caos, pero ese caos tampoco es para que el lector no entienda, ¿sí? No es un obstáculo para que diga, no, entonces no, que no entiendan nada de lo que escribimos, sino que simple y sencillamente... Es una situación que nos hace estar más atentos y que obviamente fue una innovación. ¿Por qué? Porque al tener un flashback, por ejemplo, híjole, y esto, nos fuimos al pasado a saber cuánto tiempo atrás y eso como que nos va ayudando a ir encadenando las piezas como un rompecabezas. O hay un flash forward, ah, yo me voy al futuro, hay un salto al futuro, ¿cuánto tiempo después estoy aquí? Entonces es como es de, cuestión de ir concatenando las ideas. Veamos el ejemplo que está aquí y aquí tenemos un ejemplo de una obra del realismo mágico. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Con esto empieza la obra. Imagínense, usted dice, muchos años después. Dios mío, y esta obra cómo empieza y por qué dice muchos años después. Si apenas voy comenzando, ni siquiera sé en qué tiempo estoy. ¿Cuándo voy a caer? ¿En qué tiempo estoy? ¿Cuándo se da esto? ¿Y cuándo es que su padre lo llevó a conocer el hielo? ¿Cuándo yo siga leyendo la obra? Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava. Ah, entonces aquí es presente. Macondo era entonces una aldea o es, o, o es pasado. Entonces, ese caos, ese desorden y esa situación que a nosotros nos genera confusión y que a veces yo digo, no tengo que volver a leer porque no entendí, no voy a volver a leer otra vez porque no entendí, no voy a volver a leer y a veces uno dice, "No, hombre, ya demasiado y no entiendo", pero a veces lo que sucede no es culpa nuestra, o sea, no es decir es que yo quizás no nací para esto de la lectura, porque a veces nos ponemos barreras y uno mismo se desmotiva, sino que simplemente es porque el tiempo cronológico se quiebra, ¿sí? Porque no se mantiene un orden lineal. Y para terminar de leer el ejemplo, Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barrio y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Es un ejemplo de 100 años de soledad. Y la otra, el último la última innovación del boom, que vamos a salir a tiempo justo para verla, es el manejo del espacio. El espacio es el lugar, los ambientes. El personaje o los personajes viven en el ambiente que lo rodea, pero ese ambiente que lo rodea lo ven o se, o se vive desde el interior, desde la interioridad del personaje. El espacio nace de él. Las descripciones son parcas e imprecisas y predomina el espacio cerrado. Veamos el ejemplo, que es un, es un fragmento de Ernesto Sábato, y dice: Ya se alejan en medio del polvo, en la soledad mineral, en aquella desolada región planetaria, y pronto no se distinguirán polvo entre el polvo. Ya nada queda en la quebrada de aquella legión, de aquellos míseros restos de la legión. El eco de sus caballadas se ha apagado, la tierra que desprendieron en su furioso galope ha vuelto a su seno lenta pero inexorablemente. La carne de la valle ha sido arrastrada hacia el sur por las aguas de un río para convertirse en árbol, en planta, en perfume. ¿Qué quiere decir? Que en el caso del manejo del espacio, usualmente o antes de esto, del boom, del realismo mágico y de, de este fenómeno de renovación, las descripciones de los lugares eran más fáciles. ¿Por qué? Porque se dedicaban más a la descripción que había, si era una casa, en la casa habían tantas habitaciones y que afuera había un árbol y que había un cerco de no sé qué y que habían vacas y que andaba un par de perros. Es una descripción como externa. En cambio, el manejo del espacio en este tipo de obras del boom está más orientada a la descripción que nace del mismo personaje. O sea que es una descripción bastante subjetiva, es una descripción bastante interna. Por eso es que dice que las descripciones son parcas e imprecisas. ¿Por qué? Porque como que tenemos que ir conjugando el conocer el personaje, la descripción interna o psicológica que ya me dieron del personaje y con base en ello entonces yo poder deducir o poder ir encajando el ambiente o el espacio o el lugar también. Porque en el caso de las obras, por ejemplo, si nos ubicamos en Los Pasos Perdidos, podríamos decir, sí, la obra se desarrolla en tal lugar, es un lugar más rural que urbano, estamos hablando de la selva, estamos hablando que hay indígenas, estamos hablando, pero también hay situaciones en las que los mismos personajes nos van orientando o nos van guiando para saber qué pasa. Un personaje se enfermó de X cosa, el otro personaje le, le pasó esto y dejó a, la, a esta mujer por esta otra. Entonces, como que las descripciones internas de los personajes se complementan y nos ayudan para que el ambiente sea un ambiente más subjetivo, que sea un espacio, que sea un ambiente que nace de los mismos personajes y que no se vean de manera aislada, que no se vean de manera aislada el lugar por una cosa y los personajes por otra. ¿Por qué? Porque al final todo va a generar un cúmulo, porque todo va a generar una perspectiva que nos hace a nosotros comprender. Ahora, señor, si la narración es múltiple, entonces la narración múltiple, si hay varios personajes que me dicen sus puntos de vista, entonces los espacios, los ambientes van a depender de cada uno de ellos y de sus características, de sus rasgos psicológicos, de sus cualidades, que obviamente todo depende del autor, porque el autor es al que le fluye y al que se inventa, pero a la hora de la hora, cuando uno lee, entra en contacto con el narrador o con los narradores. Entonces... En este caso chicos vamos a, o nos vamos dando cuenta que el boom latinoamericano fue una corriente de renovación estilística creada por un conjunto de jóvenes y que tenía como objetivo el cambiar el llamar la atención y el motivar a las personas a leer pero que fueran textos distintos y que obviamente esto tenemos que reconocer que fue mérito nuestro. No fue una influencia europea como probablemente el romanticismo y el realismo si tuvieron influencia europea y solamente nos ubicamos en retomar ciertas características y agregar nuestro toque latinoamericano, sino que en el caso del boom latinoamericano y el realismo mágico son nuestros. Entonces, para que no nos quede duda y no digamos, bueno, es que aquí no hacemos nada, aquí nunca producimos nada, aquí no hay nada bueno. Claro que sí lo hay y no no vamos a ir lejos más que las cinco muestras que acabamos de discutir en las exposiciones anteriores. Así que eh, se nos ha acabado el tiempo de la clase. Nos vamos a quedar hasta acá y espero bueno que hayamos terminado de entender. Digo terminado de entender porque ya no es algo novedoso. De hecho cuando hablamos en la, de las obras muchos de nosotros ya teníamos como como en la mente ahorita el boom yo yo recuerdo a mí se me hace que es esto y esto y esto, entonces en este sentido, pues creería yo que eh, ya estamos bastante claros con esto. Así que nos vamos a quedar hasta acá y nos vamos a reunir en la siguiente clase, bueno, en las siguientes clases que son mañana, para continuar avanzando con el desarrollo de nuestros temas. Así que que tengan un bonito día y cuídense mucho, chicos. Hasta luego, gracias a ustedes por su asistencia, cuídense.